buenos días, como quieres, Robert, que presentemos todas las mañanas. Hoy es jueves 22 de noviembre. De hoy, en un mes, tenemos ya la lotería de Navidad. Buenos días, Robert. Buenos días, Antonio. Buenos días, Antonio. ¿Te ha gustado? Hoy me ha encantado. Pues hoy estilo Robert. Hoy por tenerlo contento. Estamos comentando a Chari que el otro día, cuando ella no vino porque se merecía el día de descanso, por cierto, te estuve mencionando durante todo el programa, ¿eh? Que he dicho, perdón, que es 22, que es 23. Ay, verdad, la lotería de Navidad, que hoy es 23. Hoy es 23, claro. Y yo he dicho 22. No nos hemos dado cuenta ninguno. ¿Ninguno no, sí, sí, yo le voy a decir sí, ahora. Tú, es decir, verdad, sí, sí. Perdón. Chari, por cierto. Uy, qué bien, un día más. O menos. 23. O menos, según se mire. O menos. Que a mí me encanta estar así con alegría, algarabía y... Se gasta mucho años. Porque además, hoy por fin es... ¡Juernes! Y hoy por fin se inaugura el programa de Navidad. Mira, mira cómo están aquí, el aplauso, los increíbles. ¡Hombre! Hoy se inaugura la Navidad, hoy se inaugura la luz de Navidad en Jerez. Roberto, por cierto, ¿tú te acuerdas cuando empezábamos el programa de Robert que los viernes decía yo, hoy por fin es viernes? ¡Uy, su será motivación para todo el programa! Oh. Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Mira, lleno de papeles hoy, que me lo has dicho antes de entrar en directo, y dice, ¿qué de papeles traigo? ¿Hay información? Muy rapidito, sí, siempre hay. Cuéntanos. ¿Ya queréis que os cuente? Sí, empieza tú. Sí, vamos a decir lo de los días. Mira, muy rápidamente. También ahora. El ferrocarril a punto de paro total ante la pasividad, dice el comunicado de los sindicatos del ministerio, a partir de mañana, 24 y 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre. Parón total, es lo que se pretende, con unos servicios mínimos, como siempre, que se pactan en estos casos. Pleno extraordinario de ayer, hablamos, que fue por la tarde, 30 minutitos escasos, sabéis que no estuvo ni PSOE ni la confluencia, por tanto estuvieron Vox y PP en ese pleno. También la Junta de Andalucía ha salido al paso de algunos comunicados que ha habido respecto a lo sucedido en el IES García Armada, que saben, bueno, que todavía se sigue el protocolo de acoso escolar, dicen, por el caso del Instituto Elena García Armada, se mantiene abierto. Piden, por favor, no entorpecer, dicen, el proceso garantista del procedimiento para que sea una herramienta efectiva de mejora de la convivencia. Comunicado de la Junta de Andalucía. Tuvimos ayer el inicio de las obras del carril bici de la A2003, que además va a estar iluminado hasta Estella del Marqués, desde Jerez a Estella del Marqués. Unos 20 kilómetros, eso también vamos a informar, de la zambomba Antonio Chacón, que se presentó ayer y que va a ser una de las muchas zambombas que se pueden disfrutar en el Villamarte. Y es curioso porque el papel ha agotado para todas, ¿eh? Hay ganas siempre. Y no son pocas, ¿eh? No solo de Navidad, sino de espectáculos del Villamarte. No son pocas, son, vamos, de pronto te puedo decir que es 5 o 6, algunas con 2 o 3 pases, como la de Luis de Periquín y su gente, que creo que tiene 3 pases en el Villamar. Pero que yo recuerdo que hace unos años en Villamar, en Jerez, muchísimas zambombas, evidentemente, por todos lados. Pero en Villamarta solo y exclusivamente se celebraba la oficial. Una. Había una. Pero en el Villamarta sí que era la que venía de la mano precisamente, como hecho sí, la Chacón, oficial, de la Federación Peña. Pero de unos local años de Peñas. Aquí son muchísimas las zambombas que se celebran en Villamarta y todas, lo que tú has dicho, con el papel agotado. Sí, porque aquellas empezaron, primero, ya se agotaba el papel. La gente decía que quería más. Al final, yo creo que una cosa ha llevado a la otra, pues a dar cabida durante todo diciembre a más espectáculos a modo de zambomba, y todos tienen una aceptación. Oye, que tremenda. Está bien, hasta la de Antonio Malena, en fin, la de Luis de Periquín y otras muchas. Vamos a hablar también del conocido programa de televisión española, Lazos de Sangre, que sabéis que hoy graba en el Villamarta con motivo del centenario de Lola Flores. Ya grabó en otra ocasión, pero va a grabar a partir, creo, de las 7 de la tarde, pues un especial con motivo de ese centenario. Dicen, según la nota, que se espera la presencia de Lolita y de Rosario Flores hoy en esta grabación. Estaremos al tanto. Hemos ido ya a grabar unos planitos de esos previos, pero bueno, también la alcaldesa ha confirmado su presencia en esta grabación, pero bueno, sabéis que es una grabación y que no es de andar por casa, que puedan entrar las cámaras a grabar, pero bueno, lo intentaremos, por lo menos estar en la puerta. A partir de las 7 de la tarde, ¿sí? Se graba este programa. 7 de la tarde, que coincide con el alumbrado de Navidad. Y a partir de las 8, nosotros grabamos la cabecera del programa de Navidad. Que es aún más importante. Yo me adelanto porque como seguramente lo dice él después, que es mucho más importante. ¡No! Como se pone, Mira, te está imitando. Mucho más importante. Y después la carita, perdóname.
Oye, por cierto... Te está imitando. Oye, me veo yo hoy guapote. Vaya por Dios. No, guapo o no guapo. Guapote. Guapote, ¿eso qué? Que, hombre, lo nuestro, te voy a decir una cosa, es importante, no, hoy vienes con importante, peinado... Normalito. Aceptable. No, bien, otra vez. De niño bueno, de niño bueno. Es importante porque ya no solo hemos dicho por activa y por pasiva que el día 4 comenzamos el programa directo a Belén, sino que por primera vez después de muchos años se hace un programa distinto al clásico, directo a Belén. Y tienes que dar cada... Sí, sí, porque me encanta. Está ya con paz, Charo. Chin, Catalina, chin, chin, Concepción, que a la puerta... Uy, el compás. ¿Qué? ¿Qué tal? Nada, no me gusta cantar. Si no, esto sería un espectáculo flamenco, una zambomba. La zambomba no hay por qué saber cantar. Ya lo hemos dicho muchísimas veces. No, Chari se ha quedado media y va a hacer... Porque no estaba, porque no iba tú a compás. ¿O tú? Yo no he empezado. No, no, porque no sabía llevarme. ¿Quién? Yo tengo seguirme. Antonio, ¿qué pasa? Dice, tiene menos compás. Yo ya lo he contado todo. Ah, que ya lo he contado bueno, todo. Bueno, salvo una cosa, los niños premiados Bruno Ramos Marín, alumnos del colegio Elio Antonio de Nebrija y Alexander Bielova del CEIP Vallesequillo, que han sido los ganadores del concurso digital de Aqualia. Dos alumnos, bueno, vamos a darle también su sitio a estos chicos. Vamos a intentar localizarles para que... ¿Qué te has reído? Porque el nombre era muy raro, ¿eh? Pues lo he dicho extrañamente bien, te lo digo, ¿eh? Alexander Bielova. No, no estábamos... Era por Bruno, ¿no? ¿Bruno qué? El nombre de Bruno, que me encanta ese nombre. Hombre, claro. A mí me encanta. Hombre, ella está enamorada del nombre Bruno. Sí, ella dice Bruno y escucha por detrás... ¡Wow, wow! ¡Que su perro se llama Bruno! Su perro se llama Bruno. Que viene todos los días a recogerme. Que, por cierto, el otro día me hizo un desaire, Bruno, que sí, no me gusta una nada. Cobra de aquella manera. Una cobra, cobra. Impresionante. En fin. Que dice bueno, José María Vázquez, que quien da buenos pies para cantar es aquí Antonio. Hombre, Antonio. Sí, pero me estáis insistiendo y... No, cuando eso es verdad, los artistas hay que dejarlo. Mira, hemos hablado de otras cosas. Mira, posiblemente sí, pero... en el formato navideño... Igual un día más distendido nos animamos. Sí, 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 sí. ¿Por qué va a esperar el formato navideño? Sí, hombre, porque ahora estamos con la bis informativa y no me parece... Oportuno ponerme a cantar. Una imagen que aguanta. Oye, no vea la imagen, sobre todo aguantar. Te acabas de imitar y tú y aquí la imagen. No, hombre, no, pero eso es una pincelada. No, y además llevas razón, Antonio, porque estas cuestiones no hay que pedirlas. Si sí. te nace, sale. En formato navideño, sí, ¿no? con la decoración, aproximándose a la Navidad. Ambientado. Que incluso, exacto, y hagamos un brinde o cualquier cosa, pues a lo mejor me arranco. Por cierto. Me arranco para la puerta. Para salir corriendo. Hoy se celebra, ¿vamos a decir el santoral? Hombre, claro. ¿Vale? Hoy tenemos que felicitar a todos los Clemente, Lucrecias, felicidades y Sisismo. Felicidad. ¿Qué? ¿Sisismo? Clemente es el niño de Antonio Velázquez. Sí, el hijo de Antonio Velázquez, Clemente. Mío. Sí, sí, es mío. Oye, lo que estoy aprendiendo yo aquí con el santoral, de verdad. Pero... ¡Ay! ¡Ay, mi sisismio! ¡Qué bonito eres! Uy, yo no podría decir eso. Bueno. ¿En serio? Se tú, ¿por qué no? ¡Ay, qué carita tiene sisismio! Como creemos que no va a haber ningún sisismio aquí en Jerez, pero... Para que ya me diga, qué gracioso ha estado. No, hombre, yo me diría... Tiene nombre más de estar cerca del zoo, la verdad. Más cerca del zoo. Que te decía que Clemente sí conozco yo, me suena del hijo de Antonia de la Hombre, Clemente sí. Sí, hombre, Lucrecia. Y Felicidad, Felicidad conozco yo a una. Lucrecia, Juana Zarzuela y Nicolás Rubio. Felicidad yo conozco a una. Pude, sí, no estaba en mi clase, pero... Otra felicidad, sí. No abunda, ¿eh? No abunda. Ese que lo comentaba antes, ¿no? Eso que dice, felicidad, qué bonito nombre tienes. Y es muy bonito. Yo creo que la felicidad, ¿eh? Pero después no va absolutamente todo. Después hay los juegos de palabras. No, no estés triste, felicidad. Felicidad. De ahí se te puede sacar mucha punta, ¿eh? Se te puede sacar mucha punta. Bueno, hoy es el Día Mundial, Día Internacional de la Palabra. Día de Acción de Gracias. El día del profesor de francés, no el de inglés ni el de alemán, el de francés, yo no sabía eso. Ni yo. Día Internacional del Asesor de Imagen, que nos hace falta uno bueno a todos. Ya se me cayó el casquito. Día Europeo de los Sin Techo. Bueno, yo retiro a los asesores de imagen, yo los retiro directamente. ¿Por qué? Hombre, tienen trabajito. ¿Cómo? Bueno, pues al revés, le das trabajo, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. ¿Tú podrías ir al programa de...? ¿Cambio de imagen? ¿Es de cambio de imagen? ¡Qué guaza hay aquí! Sí, pero tú también. Mira, un momentito, Charlie, voy a hacer un paréntesis. Tú sabes que ayer
Antonio, esto es en otro serio. Otro paréntesis, ¿no? O sea, uno no. Escúchame, en serio. Escuchadme, 10 y 13. Vale. Venga. Lo que voy a contar es totalmente en serio, ¿vale? Yo dije ayer con Paco Lobatón, Carmona y Pepe que me llamaron del programa First Day. Se puso en contacto conmigo la productora. First Dates. Yo lo veo todos los días, me encanta. Ok. Y me escribieron por el chat del Facebook, fíjate tú. Total, que yo le dije que no iba tal. Yo le dije, mira, a la chica que me escribió, le digo, mira, cuando se jubile Sobera, entonces me llamáis para presentado. Y me dijo, ya lo tendremos en cuenta. Pero es que me llamaron, Antonio, esto en serio lo digo, ¿eh? Se pusieron en contacto conmigo también por Facebook del programa de Telecinco de Mediaset, Cámbiame. Lo del cambio de imagen. Exactamente. Claro. Y ahora mandaste la foto y te llamaron. No, que te localizan por las redes. Ah. Y digo yo, ¿pero qué pasa? ¿Que tengo muy mala imagen o que me quiero cambiar? No, hombre. ¿En serio? Para que vea. Bueno, me faltaba decir que hoy es el Día Mundial también del café expreso o café express. ¿Qué le falta día? Me ha llamado la atención... El día de Robert no está. Me ha llamado la atención lo del Día Internacional de la Palabra. Es muy bonito. Muy bonito. A mí el día... El que no le gusta nada que no lo celebra es el Día Mundial del Silencio, Robert. No puedo. El Día Mundial del Silencio no va con él. Bueno, Robert y los que estamos también en la... ¿Tú te acuerdas cómo pusieron a Lola Flores aquel vídeo de un minuto callada y ella? Mi madre le decía siempre... Podemos hacerlo con Robert y no está un minuto. Robito, tú mudo y revienta. A mí me ha llamado mucho la atención lo del Día Internacional del Profesor de Francés. ¿Por qué no? Yo he dicho que no, he dicho que me llama la atención. Yo no he dicho que no. Si he dicho día, que me llama la atención. Si hay días para todos. Por eso te digo que, pero ¿por qué el de francés? Bueno, el día del profesor, no en concreto del francés. No, en concreto del francés. Por eso digo que yo no digo que no, digo que me llama la atención. Bueno, señores. ¿O del profesor de griego? También de latín. ¿O de lengua? De árabe, o de matemática. Bueno, señores. Ya marchamos, que tenemos ya invitada esperando. Venga. Muchas gracias. ¿Tú te quedas conmigo? Muchas gracias. ¿Tú te quedas conmigo ahora, no? ¿Tú quieres que yo me quede? Tú te quedas conmigo. Vamos a hablar de Navidad. Si tú te quedas conmigo. Pero vamos a escuchar. Ayer yo sé que estuvo contigo Manuel Romero Bejarano, pero sí, estuvimos en la presentación que asistió la alcaldesa y asistieron muchísima gente. Los bizarros de ayer y de siempre, ¿no? Exacto. Vamos a quedarnos con Manolo escuchándolo en esa presentación que, como siempre, y cuando él le coge el punto, estuvo sembrado. Estoy pues encantado, muy agradecido de tener a tanta gente que quiero aquí, a la familia, a los amigos, a gente que han venido de lejos, ¿no? Para estar aquí. Es muy bonito, que estéis todos en esta presentación. Quiero agradecer a la alcaldesa estas palabras que ha tenido conmigo. Espero no fallarle a este equipo de gobierno municipal y aportar ideas para que entre todos pues podamos hacer de Jerez una ciudad mejor. Hay que trabajar mucho por la ciudad, eso es cierto, pero ahí estamos. Quiero agradecer a los que habéis subido aquí al atril. A José Manuel, que ha venido de Trebujena, a Andrés, que muy amablemente el otro día fue a hablar con él, a Jaime, que se ha desplazado ni más ni menos que desde Harvard, tan pequeño, para venir aquí, ¿no? Que es un lujo y que le auguro un gran futuro, no solo como científico, tiene ya varios tratados escritos, y sino también como conferenciante, que una vez visto, ¿no? Con 9 años, si hace esto, cuando tenga 20 ya nos va a dejar con la boca abierta. Y a Mati y a Maribel, por supuesto, que también no han querido contarnos pues las intimidades de una casa donde hay ratones. Todo el mundo no le gusta decir que en su casa entran ratones porque podemos pensar que son dos puercas, cosa que no es verdad. Porque en este caso el ratón entró por otros motivos, porque iba buscando a Agustín, el que también, porque sé que Agustín no está bien de salud y le agradezco mucho que haya venido. Y decir que el libro está dedicado a ellas dos, por muchos años ya que nos conocemos y por los buenos ratos que hemos pasado juntos. Deciros que hay una pequeña errata en la dedicatoria que pone Nati, no, es
Mati y Maribel, y cuando se haga la siguiente edición se subsanará. Y también a Pepín, ¿no?, por estas palabras y por decir que no son artículos a celga. Eso me alegra. Pero también decirte que hay algunas verduras, como las habas, que se pueden indigestar. Espero que esto no sea un artículo haba. Porque ya Pitágoras, ¿no? Ya que hablábamos de clásicos, pues Pitágoras decía que no había que comer habas porque después, bueno, pues uno puede acabar como un triquitraque. No voy a destripar el libro. Ni tampoco voy a desvelar, como dice en el prólogo, lo que es verdad y lo que es mentira. Lola Flores, que estamos celebrando, ¿no?, este año el centenario de Lola Flores, cuando le preguntaban, ¿no?, el programa aquel famoso de Cantares, de Lauren Postigo, en las entrevistas el Lauren Postigo era horrible, ¿no? Decían de él aquello de media España le ríe y media España le llora. En una de las entrevistas le preguntó, ¿tú por qué dices tantas mentiras?, ¿no? Le preguntó a Lola Flores, y Lola Flores dijo, con el arte que tenía Lola Flores, que ella las mentiras las convertía en verdad. Pues bueno, yo creo que algo parecido pasa con este libro. Hay personajes inventados, y solo voy a dar una pista, hay más personajes inventados que personajes reales, pero pues no voy a decir cuáles, ¿no? Como les dije, aquello famoso de la Legión de Satán, citando el cuplé, la que quiera coger peces, que se mojen tras la harán. Es decir, que vaya, investigue y descubra qué personaje es real y qué personaje no es real. Lo que sí les recomiendo, no solo a ustedes que están aquí, sino a todo el que se lea este libro, tenemos aquí una cámara de Telelomo que está emitiendo, como no sé si os acordáis, de 300 millones, ¿no?, que emitía a toda Hispanoamérica, están emitiendo en directo a países tan peregrinos como Surinam ahora mismo, donde soy un autor muy querido, tengo que decirlo. Advertir a todo el mundo que no vayan a empezar a enarbolar banderas para, bueno, lo que decía José Manuel, ¿no?, de prohibir la quema de la bruja Piti, prohibir que se cante el villancico La Micaela, prohibir que haya ratones alcohólicos en las bodegas. No merece la pena luchar tanto para, porque igual el personaje no existe y creo que vamos a hacer el ridículo con este tipo de reivindicaciones. Solo deciros que mi intención al escribir el libro ha sido que paséis un buen rato. Tengo que agradecer al diario de Jerez, yo hablé con Ángel Espejo, que es amigo, ¿no?, que una vez más, ¿no?, me haya cogido entre sus páginas, y que ya cuando se presentó el primero, ¿no?, que estuvo también Pepín, estaba aquí Rafael Navas, que por aquel entonces era director del periódico. Tengo que agradecerle al diario que me haya dejado publicar lo que me ha dado la gana. Eso es algo absolutamente cierto. No ha habido ningún tipo de llamada al orden, de censura, de comentario. No. Lo que yo he querido lo he publicado, y eso ennoblece a un medio de comunicación, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no?, donde, pues bueno, de cuando en cuando se escuchan cosas muy feas, ¿no?, sobre los medios de comunicación. No es el caso del diario de Jerez. Ahí estaba ese fragmento de la presentación Jerezanos Bizarros de ayer y siempre. Robert, tenemos ya un invitado de lujo porque hoy se inaugura el alumbrado de Navidad. Y bueno, queríamos tener algo especial con este pistoletazo de salida que se da en Jerez a nuestra Navidad. Tenemos aquí a Paco Zurita, que es el delegado de Cultura y Fiestas. Buenos días, muy Paco, buenos ¿qué días, tal? Buenos días, Paco, ¿qué buenos tal? Buenos días, Robin. Hemos querido hablar contigo aquí más tranquilito porque esta tarde imagino que va a ser una vorágine. Esta tarde, mañana, el claro, sábado. Claro, y a partir de ahora. Pero sí, la verdad es que todos los días a partir de ahora van a ser muy intensos, y esta tarde especialmente, desde luego. ¿Ya has probado los pesteños? He probado uno, sí, porque he probado uno porque en una rueda de prensa, ayer precisamente, en la presentación de un acto de la Federación Local de Peña relacionado con el acto que es el día 2 en el Villa Marta,
pues mis compañeros tuvieron a bien decorar muy bonito la mesa y pusieron unos pestiñitos y no me pude resistir. Claro, es que un así que no me lo lleva a la boca. Yo es que por los pestiños muero. Sí, no. Pues mira, yo voy a hacer publicidad a los pestiños que hacen las Clarisas, las hermanas Clarisas. Desde luego. Esos están buenísimos. Buenísimos. Yo ya los he probado, ¿eh, Robert? Pues no los he probado yo, tampoco he tenido la oportunidad de que nadie me invite, aunque sea a un pestiñito. Pues porque tú siempre me dices que tiene que ser sin azúcar y no los hacen, ya he preguntado. Que te lo va a comer con azúcar, ¿no? Un momento, voy a hacer un llamamiento a Marisa Comesaña, que es mi doctora. Marisa, por favor, que yo esto no lo hago todos los días, ¿eh? O sea, prueba de ello es las analíticas perfectas que usted me hace cada 6 meses y están, que ella siempre dice, Robert, la analítica está para enmarcarla. Está perfecta. Está como un lojine. Así que yo me como un pestiñito, me pincho mi insulina y no pasa absolutamente nada. Bueno, entonces te traeré pestiñito. Te traeré pestiñito. Uno. Vale, lo que yo le iba a comentar al delegado es que, claro, normalmente decimos, es que no nos acordamos del año pasado. Pero yo denoto este año, no sé si estaremos de acuerdo todas las personas que estamos sentados en esta mesa, hay especialmente ganas de Navidad. Al menos yo eso noto en el ambiente. Se percibe. Yo creo que necesitamos un chute de optimismo. Y la Navidad es también un chute de optimismo, es también un impulso que necesitamos todos, ¿eh? Todos los ciudadanos necesitamos insuflarnos de ánimo porque, bueno, vivimos tiempos de crisis, vivimos tiempos convulsos y es necesario, pues tomarnos la vida de otra manera. Respirar, ver alegría en las calles. Y yo creo que por ese motivo este gobierno, el gobierno de María José García Pelayo, ha adelantado el alumbrado, ¿no? Creo que es bueno que la gente vea bombillas, que la gente tenga ganas de salir a la calle, de tomarse una copita, de hacer compras, poner la economía en circulación. Por eso creo que es acertado adelantar el alumbrado como una medida positiva, ¿no? Y efectivamente, Chari, hay mucha ganas. La gente tiene ganas de quitarse las penas, de quitarse las preocupaciones, salir a la calle, gastar dinero, el que se pueda, el que tenga la posibilidad. Pero es verdad, nos pasa a todos que cuando estamos alegres y nos tomamos, vamos a tomar una copita, y la copita, bueno, vamos a tomar una tapita, y cuando estamos contentos ya nos tomamos otra y salimos y compramos y le compramos un regalito a la persona que queremos. Creo que es bueno, creo que es bueno que se contagie el optimismo y así estamos todos, así está el gobierno y así procuraremos que esté toda la población. Cuando además la Navidad jerezana no es porque yo sea de Jerez, por los cuatro costados, y siento mi ciudad muy adentro, la Navidad jerezana es distinta a las del mundo entero. No te quepa la menor duda, yo creo que la Navidad jerezana hoy por hoy es de las mejores del mundo, por nuestra forma de vivirla, por nuestra forma de sentirla, por nuestra tradición, por nuestros vinos, por nuestros dulces, por esos pestiños de las monjas, de las clarisas, de las agustinas, por todo, nuestra Navidad es la envidia del mundo. Uh-huh. Y eso que tengo una hija en Londres que me manda alumbrado. Maravilloso. Alumbrado maravilloso. Londres que inauguró el alumbrado ya a principios de noviembre. Bueno, Londres bueno, de las son una maravilla, europeas. Pero desde luego cuando vienen la familia donde está ella en Londres y ve esto, dice, pero bueno, Dios mío, ¿esto qué es? Esto ya no es otra cosa, esto ya no es cuestión de bombilla. Esto es que esta gente saben vivir la vida. Saben pero yo vivir creo que también vida. El delegado es por nuestra forma de vida. Evidentemente. Y lo dicen, ¿no? Y lo dicen hasta las coplas nuestras, ¿no? Que es transmitir la alegría, es celebrar la alegría del nacimiento del niño. Pues bueno, como sabemos hacerlo, cantando, bailando, comiendo. Como lo hacemos todo, con alegría. Con alegría. Eso yo creo que es nuestro factor diferenciador. No hay que irse a Londres, basta con que venga gente de los alrededores, de Sevilla. Uh-huh. Dice, ¿qué ves lo que tenéis aquí, no? Lo que tenéis aquí. Pues es verdad. Tenemos la suerte de tener la mejor Navidad del mundo. Vamos a hablar de la zambomba. Vamos a escuchar a una chica muy joven, con 22 años, explicar en un TikTok, nuestra amiga Sandra, ¿qué es la zambomba? Y ahora hablamos de la zambomba de Jerez. Que te dé sitio, lo busca. Vamos a escuchar a Sandra, no sé si la conoces, una TikToker muy joven de aquí de Jerez, tiene muchísimos seguidores. Bueno, pues ha hecho un TikTok recientemente, hablando, no sé si Robert ya la ha visto, de la zambomba. Vamos a escucharla, ahora sí, ya lo tiene muy José bien. María, y después vamos a hablar de las zambombas también nosotros. Perfecto. Abrimos menú. Se dice zambomba o zambomba.
Yo soy jerezana, ¿qué quiere que te diga? ¡Me encanta! Ahora que están Arcae, creo necesario, bastante necesario, quitar todas las pamplinas a aquellas personas que acentuáis la palabra zambomba. Y para ilustraros, os voy a exponer mis razones. Razón número uno. Si buscas en Google cuál es el término correcto, te saldrá que es zambomba. Pero mi madre siempre me ha dicho que no me fíe de desconocido. ¿Tú conoces a la RAE, esa nina? Se supone que la RAE está formada por peñitas de todas las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. Se supone. Pues igual que yo supongo que entre estos integrantes no debe haber ni un jerezano. Y vosotros diréis, bueno Sandra, pero es que Jerez no es el ombligo del mundo. Ya lo sé, a veces se nos olvida, pero te lo juro que lo sé. Pero esperarse, hacerme caso. Lo vais a entender todo muchísimo mejor en la razón número 2. Desde 2015 se protege la zambomba de Jerez y Arco como bien de interés cultural. Que esto, para que nos entendamos entre tú y yo, es la creme de la creme. Más no te pueden proteger. Ahora os comento dos cositas dentro de este punto, ¿vale? Lo primero, se publica un documento oficial dentro de la Junta de Andalucía donde no se escribe ni una vez, ni una, la palabra zambomba, con acento en la A. Y lo segundo, ¿se ha protegido acaso la zambomba de Madrid o la zambomba de Mata las Cañas? No, ¿verdad? Pues entonces, si nosotros junto a Arco somos los cabezas, somos los más mejores, digo yo que la denominación correcta será la que digamos nosotros, ¿no? Y por último, pero no por ello menos importante, tercera razón. Un profesor de lengua jerezano, Castro Sánchez, desde aquí un besito para ti, Castro, se pronunció diciendo que la RAE estaba muy equivocada, que se tenía que hacer la prueba del COVID, que había perdido el gusto. Nuestra fiesta no procede de la palabra zambombada, sino que es una cinecdoque. Te ha sonado así, ¿no, verdad? Tranquilo que yo te lo explico. Esto consiste en coger el nombre de una cosa, que sería la zambomba como fiesta, y ponerle el nombre de otra cosa, que sería zambomba como instrumento, porque mantienen relación. Yo creo que estos son razones más que suficientes para que se dé el fin ya de esta discusión y os dejéis ya de pamplina. Así que bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado, que hayamos aprendido un poquito más y que se haya hecho ameno. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya, pues sí se la explica a la gente joven. Pues la explica muy bien. Realmente es una metonimia, es un contenido da nombre al todo. Igual cuando se dice el estadio aplaudió, ¿no? Pues quiero decir que efectivamente nuestra manera de definir esta fiesta es zambomba. Y si nosotros como jerezanos lo definimos como zambomba, pues no tiene que venir nadie a decirnos que esto es zambomba. Pero bueno, independientemente que le digan fuera zambomba, cuando vean aquí comprenderán por qué le decimos zambomba, acabarán diciendo que esto es una zambomba y aprenderán de la auténtica zambomba, que es la que es la que se vive en Arco y la que se vive en Jerez, cada una en su estilo, pero son las dos declaradas de interés cultural. Que además hoy se presenta una lista de zambombas flamencas, ¿no? Se presenta una lista de zambombas flamencas. Que no sé si tú me vas a decir algo, ¿tienes por ahí alguna zambomba flamenca? Pues aquí la lista, si te digo la verdad, no tengo aquí la lista de zambombas flamencas. Bueno, pero algunas. Porque si traigo aquí la lista. Entiendo, ¿no? Bueno, todas las peñas organizan zambomba, ¿cuál mejor? A las peñas tenemos que estarle muy agradecidos porque han conservado la tradición, la esencia, la pureza de la zambomba. Y desde luego, ir a una peña a escuchar una zambomba es asegurarse de oír la auténtica zambomba. Hombre, todos no tenemos la suerte de contar con un patio de vecinos donde se vivan aquellas zambombas que vivían nuestros abuelos en la intimidad, comiendo poquitas cosas, cosas humildes, cosas sencillas, pero compartiendo la alegría, el baile, cantando el mucho. Cante, cantando mucho, y la verdad es que celebrándolo. Ayer hablaba con Francisco Perujo en la universidad, en una presentación de una galería sobre Lola Flores, ¿verdad? Que la zambomba tuvo un origen y que se ha ido aflamencando. Pero es que en Jerez, ¿qué no se aflamenca? En Jerez lo que caiga, el arte se convierte en flamenco porque lo llevamos en la sangre. Y yo creo que eso es lo que hace que la zambomba de Jerez sea distinta a la zambomba de Arco, siendo las dos de interés cultural. Es esa seña de identidad que solo tiene Jerez y que solamente tiene nuestro flamenco, nuestro pueblo gitano. Claro, pero hay dos cuestiones diferentes, delegado. Una es que celebremos la zambomba de toda la vida, la tradicional, la que no puede faltar, el instrumento de la zambomba, y otra muy distinta es lo que, según alguna gente, y lo que estamos viendo, evidentemente, año tras año, llegada la Navidad, es que la zambomba un poco se convierta en un espectáculo flamenco donde, además, no aparezca ni el elemento o el instrumento musical más importante, que es la pura zambomba.
y que yo creo que en ese sentido a los jóvenes no lo estamos educando del todo bien. Si les invitamos a ir a espectáculos flamencos que no son zambombas. Yo te agradezco que me diga esto, Robert, porque el gobierno está poniendo especial celo en conservar la pureza de la zambomba. Eso es. Para eso ha sacado un bando en el que se regula lo que debe ser los elementos que deben reunir una zambomba para que se considere tradicional. Otra cosa son los espectáculos flamencos, que no pasa nada. Que es otra cuestión que está ayer, muy bien también, ¿eh? Efectivamente, yo ayer lo hablaba precisamente en la universidad. No pasa nada con que en recintos cerrados se organicen espectáculos flamencos. No pasa nada. No podremos llamarlos zambombas. Pero si queremos preservar la zambomba, no ya su pureza, sino el concepto en sí de zambomba, tenemos que ser celosos con su idiosincrasia, ¿verdad? Y esto, hombre, que nos perdonen aquellos que no lo entienden, porque a lo mejor le ponemos pega para poner algún escenario, o le ponemos pega para hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque pensamos también en ello, pensamos en que esto dure muchos años. Claro, y no perder el norte. Efectivamente. Si quemamos la zambomba y la convertimos en un espectáculo más, pronto nos imitarán otras ciudades y no habrá diferencia entre la zambomba de esa ciudad y la jerezana. Lo que realmente viene buscando la gente de fuera es la pureza. Es decir, oye, ¿dónde hay zambomba de las auténticas? Es lo que preguntan. Claro, y además, le iba a decir, delegado, que además, que no nos vendan un espectáculo flamenco como zambomba, que no lo es. Porque a lo mejor vemos el cartel, gran zambomba, y tú vas allí pensando que vas a ver una zambomba, que a lo mejor hacen villancicos. Me parece muy bien. Efectivamente. Pero no está el elemento fundamental y el protagonista de la zambomba, como es precisamente la zambomba como instrumento musical. Es que esto debe ser algo en la que estemos todos concienciados. El ayuntamiento ha puesto como periodo para la zambomba desde el día 1 hasta el día de Navidad, ¿vale? Es verdad que hay espectáculos ya por toda la ciudad, ¿no? En teoría, dentro de recintos privados, porque nosotros no nos podemos meter, evidentemente, en los recintos privados. Cada cual pues puede hacer dentro de su casa lo que estime oportuno. Pero no siempre oficializar cuando eso, no moleste. Claro. Oficializarlo, hay que tener cuidado. Esto es como, es decir, tenemos que ser conscientes. Si todo el mundo se va a pescar sin una limitación, acabaremos esquilmando la pesca. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser solidarios unos con otros y no por buscar el beneficio inmediato, arruinar el beneficio futuro. Uh-huh. Entonces, todo el mundo tiene derecho a ganar dinero, porque es verdad que esto es un aporte económico muy importante para la ciudad, pero tenemos que pensar un poquito más en el medio y en el largo plazo. Y por eso nuestra labor es preservar ese patrimonio que tenemos, poniendo, hombre, las limitaciones que consideremos imprescindibles, ¿no? Y cada año iremos perfeccionando estas limitaciones, nos iremos adaptando a los tiempos, porque es verdad que los tiempos de hoy no son los tiempos de nuestras abuelas, no había megafonía, no había, pues a lo mejor, otros medios técnicos de luces, pero dentro de esto poner un orden, no salirnos de madre y que realmente tengamos zambombas que respeten lo que la gente espera, ni más ni menos, ¿eh? ¿Qué es lo que la gente espera? Porque, insisto, yo todos los años, porque me he sentido muy orgulloso de mi tierra, cuando alguien se ha dirigido a mí, oye, ¿dónde está la zambomba de verdad? Me lo han preguntado, ¿dónde está de la verdad? Zambomba? Hombre, ¿dónde está la zambomba auténtica? La de verdad. Auténtica, claro, claro. ¿Dónde está la zambomba? Y es que, al final, el latiguillo es ese, el de eso es. ¿Dónde está la zambomba? Pero quiero un zambomba de verdad. Claro. Que lea zambomba, que un espectáculo, que el público cante y no sea artista, o no tenga por qué ser un artista. Eso es. Entonces, la zambomba tiene que ser participativa. Tiene que ser en pequeñas dosis. No nos vale un gran escenario donde haya 1,000 personas. No, eso no. Tienen que ser en pequeñas dosis donde la gente participe. Y todos vamos a salir ganando, ¿eh? Porque realmente el año pasado hubo muchísima animación en calles y plazas. Yo creo que en general la hostelería está contenta. Y si todos respetamos estas normas, vamos a salir ganando todos. Estoy convencido. Y esto tiene que ir a más, pero tiene que ir a más de una forma controlada y de una forma que nos asegure que no vamos a acabar con este gran tesoro que hoy por hoy es un patrimonio cultural, pero también es un patrimonio económico. Así que, hombre, que nos perdonen aquellos que quizá se sientan pues que no le damos todo lo que piden,
pero creemos que lo hacemos por el bien de todos e incluso de ellos mismos. Y por el bien cultural de la ciudad. Exacto. Ha hablado de ese bando que a partir del 1 de diciembre es cuando están oficialmente permitidas las zambombas tradicionales y clásicas de la tierra. Pero mi pregunta es, a partir del 1 de diciembre, que cuando uno ponga en un cartel hay una zambomba, ¿el ayuntamiento va a actuar de alguna manera para verificar y preservar esa zambomba que sea la tradicional? ¿O este año vaya a ver qué pasa? Hombre, hay voluntad de actuar y de advertir que... ¿Pero de qué manera se advierte y se actúa? Bueno, valoraremos en función también de la... De lo que hay allí, ¿no? De lo que hay allí, porque evidentemente... En principio no consideramos que haya mala fe ni en el que hace la zambomba, ni tampoco vamos a tener nosotros mala fe a la hora de ir contra nadie, ni muchísimo menos. Pero sí advertiremos y diremos, esto no puede ser, oye, y si alguien se sale de la norma, bien porque no respete el bando o bien porque utilice la zambomba como un elemento pues de cesión a terceros que salió por ahí, pero que eso está por comprobar y por estudiar, pues diremos, mira, lo siento mucho, pero el año pasado hiciste esto, esto y esto, y este año no te podemos permitir que lo hagas. Pues es una de las posibilidades que tenemos encima de la mesa. Pero ya digo, actuaremos, vamos a ver, vamos primero preventivamente advirtiendo que el ayuntamiento está para controlar la actividad, evidentemente, que se respeten las normas, y si, oye, y si hay una manifiesta o una flagrante omisión de sus responsabilidades, bueno, pues desgraciadamente habrá que decirle, mira, esto no es así, pues el año que viene le daremos la oportunidad a otro que lo sepa hacer mejor. Algo parecido como ocurre con las casetas de feria y la música. Pues sí, pues esa es la idea, y no se hace por fastidiar a nadie, ni muchísimo menos, es que nuestra obligación es preservar el interés de todos, es velar por el interés de todos, de nuestra feria. Tenemos un patrimonio incalculable, claro. En la zambomba, en la feria, en la Navidad, en la Semana Santa, en tantas cosas, ¿no? En nuestra fiesta de la bulería, en la vendimia, y tenemos que velar porque esto se mantenga. Si se pierde la esencia y se pierde el origen de las cosas, pues perdemos el futuro. Creo que es importante que seamos conscientes de esto. ¿Qué tiene que ser así? Una cuestión, delegado, que yo creo que es importante, porque aquí hay que hilar muy fino, porque a partir de mañana igual empiezan a decir, pues no han dicho en Onda Jerez que ya no podemos hacer fiestas en Navidad, que todo tiene que ser... No. En privado pueden hacer en su casa ustedes lo que les dé la gana, evidentemente. Cara al público, zambombas oficiales, que no mezclemos lo que es una zambomba con un espectáculo... O con una fiesta navideña, simplemente. Un espectáculo navideño, ¿vale? Que no tiene que ver una cuestión con la otra, pero que ustedes o vosotros en sus casas pueden hacer lo que quieran. Como se suele decir, delegado, cara a la galería, no. Hay que mantener la idiosincrasia de una ciudad y, en ese sentido, llegada la Navidad, hay que disfrutar de la zambomba tradicional. Y que cuando nuestros hijos, nuestros nietos, o dentro de dos siglos, hablen y digan, mira, en el año 2015 se declaró la zambomba bien de interés cultural y tenemos hoy en día la misma zambomba que se celebraba hace tres siglos en Jerez. Es que eso es lo que tenemos que velar todos por ello. Pensar en nuestros hijos, pensar en nuestros nietos, creo que es un buen ejercicio de autocontrol para aquellos que no valoran el hacer las cosas bien. Uh-huh. No podemos ser egoístas y arruinar un futuro que creo que es muy prometedor por tener un beneficio inmediato. Tenemos que ser conscientes. He puesto el ejemplo de la pesca, pero es que... Pero si todo el mundo pesca y no respeta que los peces se reproduzcan, pues llegará un momento en que no se puede pescar más. El paro biológico que hacen los pescaderos. Es que es necesario. Es que pero yo que creo que un ejemplo bastante... Es así. Comparo esta cuestión como con el flamenco. Vamos a ver. El flamenco, somos cuna del flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad. Jerez de la Frontera, cara al mundo entero. Ok. Yo estoy de acuerdo con los avances. Bueno, pues las fusiones que se llevan ahora de flamenquito pop, flamenco fusionado con tal, muy bien. Pero el flamenco puro y más ortodoxo no se puede perder, porque entonces estamos perdiendo la historia, la forma de vida, la cultura, lo que es Jerez con el flamenco, el avance, muy bien. Pero a los jóvenes hay que educarles en ese sentido también, en el flamenco desde la raíz,
Pues con la zambomba pasa lo mismo. Es cuestión educacional un poco, yo creo también. La educación, querido Robert, es fundamental en tantos aspectos de la vida. En tantos aspectos de la vida. Yo creo que todos. Yo lo comentaba yo ayer con el delegado de educación. Educación y cultura van de la mano. Es fundamental que la gente esté educada desde niño, que aprendan a respetar a los demás, que aprendan a ser solidarios, que aprendan a ser ciudadanos libres, iguales. Cuando se aprenden valores desde chiquitito, todo es más fácil, todo es más fácil. Porque si no, al final, pues nos encontramos con la ley de la selva, aquí cada cual hace lo que le da la gana y no pasa nada. Tenemos que aprender a respetar las normas y a ser cuidadosos con nuestro patrimonio, que es nuestro. Es que la zambomba no es ni tuya ni mía. Es que la zambomba es de todos los ciudadanos de Jerez. Y esto, si no tomamos conciencia, bueno, como la zambomba y con todo. Con todo, absolutamente. Pues es imposible. Y esto es educar a los niños desde chiquititos. Decirle, señores, tenemos este patrimonio. Tenemos esto. Y esto lo tenemos por esto, por esto, por esto y por esto. Si no lo valoramos, nos lo cargaremos. Y ya, pues no será una zambomba, será una fiesta más que la podremos ver en Bilbao o en San Sebastián o en Barcelona. ¿Qué más da? Si no... ¿Es lo mismo? Si es lo mismo. Por eso es tan importante que mantengamos las tradiciones y que eduquemos a la gente a mantenerlas desde chiquitito. Es fundamental. Y la educación, hay que recordar que comienza desde el núcleo familiar. Los centros educativos están muy bien, pero no debemos volcar la educación de los chicos y las chicas al 100% desde los colegios. Ojo, desde casa primero, y luego lo demás son complementos. Me la has quitado la boca, y eso yo, dirigiéndome a los padres, yo soy padre, todos somos los que tenemos hijos, efectivamente tenemos que empezar con el ejemplo, tenemos que educar primero a nuestros hijos, darle ejemplo a nuestros hijos, y dicho esto, ya hemos ganado muchísimo. Es el ejemplo realmente lo que hace que los pequeños pues aprendan desde chico a respetar a los demás y respetarse a sí mismo, por supuesto, y hacer una sociedad más próspera y justa. Y con futuro. Hay un refrán que dice que quien bien te quiere te hará llorar. Primero viene el berrinche, y digo esto cuando nos corrijan en cómo hacer bien una zambomba, hacer bien, poner en condición una caseta de feria. Primero viene el berrinche, pero a la larga nos alegraremos. Sin lugar a dudas, vamos a ver, todos sabemos que es muy doloroso decirle a un hijo que no, ¿no? Es muy doloroso o reñirle. Vamos, yo cuando era niño realmente sufría yo más cuando reñía a cualquiera de mis dos hijos, sufría yo más, pero es por su bien. Es por su bien, no se le puede dejar a los niños hacer lo que le dé la gana. Que crecen, se lo agradecen. Hombre, es que es clave, es clave. Son menos cuarto, me dice José María, nos tenemos que marchar. Pero antes de marcharnos, vamos a hablar del alumbrado, que se inaugura esta tarde a las 7 de la tarde en el Gallo Azul. En el Gallo Azul. ¿Cuántas luces? ¿Cuántas calles? Pues hay más de un millón de puntos de luz. Más de un millón de puntos de luz. Hay 6 calles más iluminadas. Hay también detalles de iluminación que hemos querido tener este año con los dos barrios emblemáticos del flamenco. Bueno, barrio flamenco tenemos... Bueno, ese árbol no va a estar ahí. Se grabó esta semana, el martes, creo que fue el lunes. Antes de que cambiara la ubicación del árbol. Sí, porque realmente, en principio, técnicamente, era el lugar donde podía estar por motivos de tráfico y todo, pero lo colocaron de madrugada y amaneció en un sitio que efectivamente comprobamos que no... No era el adecuado. Así que vamos a buscar una alternativa, se va a trasladar a otro sitio cuando tenga... la empresa, el camión grúa para ello. Pero bueno, como yo le prometí al barrio que iba a tener iluminación, ya estamos trabajando, vamos, ya está la alternativa, que va a quedar también muy bien, el barrio de San Miguel, el barrio de Santiago, también va a tener iluminación especial la zona de la Alameda Vieja y el Alcázar, para que la cartera pues encante a los niños, los reyes también, va a estar precioso. También va a haber iluminación especial en los claustros de Santo Domingo, que es un lugar muy, muy emblemático para la Navidad. Y esto es un primer paso para lo que queremos hacer ya, si Dios quiere, para años sucesivos en los que Jerez, como dice la alcaldesa, como dijo nuestra alcaldesa María José García Pelayo, pues tiene que brillar de forma especial. Así que estamos trabajando para que este brillo vaya a más. Y recordar lo que hemos dicho al principio del programa,
que las luces son fundamentales para que nos llenemos de optimismo, y sepamos, por medio de ellas, que tenemos la mejor Navidad del mundo. Así que en eso estamos. Muchísimas gracias, Paco, por estar con nosotros. Es un placer siempre. Enhorabuena por todo el trabajo realizado por todo el equipo de tantísimas delegaciones y servicios que participan en todo esto. Sin lugar a duda. Aquí no es solo el trabajo de la Delegación de Cultura y Fiestas, aquí en esta coordinada 8 o 9 delegaciones, desde todos los puntos de vista, de seguridad, de aparcamiento, de todo. Es decir, aquí ha habido un trabajo muy intenso que yo espero que se note y que lo note en la ciudadanía de Jerez en los próximos días, que se sientan orgullosos de su ayuntamiento, de su gobierno, que es el gobierno de todos. Dice el refrán, Chari. Vamos a terminar con un villancico. Por eso yo iba a decir que vamos a estrenar. Que el refrán normalmente que estamos acostumbrados a escuchar dice que el camino se hace andando y los villancicos cantando. Espero, delegado, que nos veamos cantando villancicos. Ojo, Paco, en una de las zambombas tradicionales de Jerez. Bueno, pues será un placer. Vamos a quedarnos con el estreno de Llega la Nochebuena a mi Jerez, villancico de la Peña La Bulería con sabor a plazuela, que dirige con letra y autoría de nuestro querido Juan Garrido. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues ya tenemos ese primer villancico de estreno de La Peña La Bulería de la mano de nuestro querido Juan Garrido. Enhorabuena, por supuesto, y a todo su equipo por este maravilloso villancico. Hemos estado hablando de Navidad. María Higuero, María Ángeles Polanco, buenos días. Buenos días. Que hoy se estrena El Alumbrado, hoy se inaugura las luces del centro aquí en nuestra Navidad y en algunas barriadas también. Qué bonito, yo estoy deseando ver. ¿Os gusta la Navidad? Sí. Además, este año, como novedad, por lo menos lo que yo he podido ver por el poco todavía que he visto por el centro, es que algunos bares y restaurantes están engalanando las fachadas de una manera muy bonita, ¿eh? A mí me ha... Los escaparates que hablábamos. Mira, yo solamente quiero destacar. Hay escaparates, por ejemplo, La Rondeña, hay que decirlo, que pone unos escaparates maravillosos en la Plaza del Arenal. La Rosa de Oro, que según la fecha del año te ponen los dos santos, ahora te ponen tal, después en Semana Santa las alpisteras, es que se esmeran muchísimo. Vamos a destacar los que sí se esmeran para que los que no nombramos tomen nota, porque es una pena y yo creo que no cuesta tanto. Chari, yo en concreto, en lo que es Calle Consistorio y Plaza de la... De la Hierba, la esquina de... Plaza de la Hierba. Bueno, esos dos restaurantes están ahora preciosos. Lo han puesto muy bonito, no sé si, vamos, cuando podáis os dais una vuelta. ¿En Plaza La Hierba? ¿Y cuál es? ¿Y justo el que está enfrente del ayuntamiento. Albores, ¿no? Albores y Cruz Blanca. ¿En la Cruz Blanca? Sí, sí, muy bonito. Hay mucho, después también, es verdad que Bolsos Patri también tiene unos escaparates maravillosos. También lo ponen siempre, están cambiando, renovando y ponen sus adornos navideños. Yo no sé si tú has visto escaparates en el centro o en cualquier otro sitio. Y la plaza este año la han puesto maravillosa. Por primera vez han decorado la plaza este año. Ah, pues mira. Sí, hombre, hay que ir a la plaza. Hay una campaña especial de Navidad. Navidad en la plaza. ¿Algo de show cooking? De show cooking. Mira, si quieres, José María, tenemos por ahí para emitir un reportaje que nos ha realizado nuestro compañero Fulgencio Arias, para hablar precisamente con Nela, para hablar precisamente de todo esto de la Navidad en la plaza. Cuando lo tenga, nos avisen, lo ponemos para que lo veáis. Y vale. Hablamos siquiera a partir de ese tema. Bueno, ¿de qué nos vaya a hablar hoy aparte de la Navidad? Porque, por ejemplo, perdona, por ejemplo, el otro día que estuvimos hablando de eso, ¿te acuerdas? El último día que dijimos las acciones. Hace muchas acciones en el centro, me dijiste tú, y te dije yo, pues a lo mejor deberíamos, si no tenemos efectos, deberíamos hacer otras. Y cuando esta mañana he visto este tema de la plaza con el show cooking, me pareció una idea espectacular porque estamos cambiando, tú sabes, de acción y quizás, y lo más seguro es que haya un efecto muy positivo. Eso creo yo, positivo. Sí, porque hay que innovar. O sea, si tú siempre haces lo mismo, pues al final es lo mismo, los resultados son iguales. Si tú innovas y haces unas cosas diferentes, los resultados serán diferentes. Entonces, bueno, esperemos que y además la plaza es un entorno que tenemos que aprovechar, igual que la Plaza de Toros. Y además darle el valor, quiero decirte, darle el valor en el sentido de que todo lo que se comercializa por la plaza son productos de cercanía. Entonces, son productos autóctonos de aquí, que solamente se consume aquí. Y hay que darle el valor no por la gente de nosotros que vivimos aquí y que debemos consumirlo para distinguir de otros que podamos comprar que vienen de más lejos, que quien quiera comprarlo también lo puede comprar. Pero que sepa que productos de cercanía, de árboles que están a 3, 4, 5 o 7 kilómetros de aquí, son las frutas que puedes consumir ahora en la plaza de abasto, la hace específica y diferente, no solo para nosotros, sino para el que viene de fuera y que pueda consumir algo que no lo va a encontrar en otro sitio. No, de hecho, porque además no sabe igual. Además, los propios puestos de frutas, verduras, la gran mayoría de ellos tienen las frutas y verduras que ellos cultivan en campos de sus familiares y que te lo ponen allí recién cortado. A eso voy. Mira, vamos a esperar a escuchar a Nela García, venga, ¿vale? Que es la delegada que lleva estos temas, hablando, bueno, Fulgencio le hace una entrevista justamente después de la presentación de la campaña Navidad en la Plaza, porque hay más novedades. Vamos a escucharla. Pues yo no sé si me voy a ir al día 1, la jornada gastronómica, el 2, no, el 2 seguro también, el show. Es que hay mucho que... Ah, perdón, que es que estaba planificando, compis, que me voy a pasar todo el mes de diciembre en la plaza. Sí, en el mercado central de abasto. Para eso, sí, vamos a estar juntos, ¿no? Vamos a estar juntos. Pues con Nela García, la delegada de comercio, trabajo autónomo, de un montón de cosas más y de empleo, empresa también, y también va a ser delegada de decoración navideña de los mercados de Jerez, ¿verdad? Porque la habéis puesto bonito.
Y yo creo que sí, nos hemos esmerado muchísimo. Todo el equipo ha trabajado este verano intentando buscar las mejores opciones. Por supuesto, las empresas han ofrecido sus ofertas y en este caso, bueno, pues en la que estáis viendo, vais a poder disfrutar en estos días en el mercado de abasto, pues la que ha sido ahora mismo seleccionada. Y ese, ya hemos puesto el listón muy alto, ya lo sé, pero bueno. Ahí estamos. Campaña de Navidad, como decía, es que hay jornadas gastronómicas, show cooking, degustaciones, la ambientación está hecha, además de todas las novedades que se han instalado, pero vayamos por partes, todos con productos de la plaza, ¿no? Por supuesto que sí. A ver, es uno de los, bueno, no, es el núcleo más importante de abastecimiento de productos frescos de la ciudad. Desde el kilómetro cero del corazón del comercio de la ciudad, pues irradia esa, tenemos que irradiar esa dinamización y esa concienciación a los jerezanos de que el producto que hay en el mercado de abastos y todo el comercio que hay alrededor y la expansión hacia los barrios es lo que hace la vida y que mejore la situación económica de la ciudad. Y en nuestra mano está dinamizar, visibilizar y darle ese impulso que necesita. Y en este caso, con estas acciones, hemos empezado esta Navidad a darle ese valor. Os invitamos a las jornadas gastronómicas y a los show cooking. Dos pegas. Yo tengo que poner dos pegas porque a mí me gusta ir mucho en bici. Y no puedo ir a la plaza en bici. ¿Dónde la dejo? Sí, ya puedes dejar. Ya ¿sí? Puedes ir en bicicleta a la plaza. Justo por la entrada de Parada y Barreto, en la zona del patio exterior del mercado, hay 8 puestos para 8 que son por 2, 16 puestos para poder dejar tu bicicleta enganchada con tu candado, lógicamente, y allí tranquilamente mientras haces tus compras y luego pues te llevas tu compra a casa en tu bicicleta. O sea que sin problema. Vale, y si trabajo por las mañanas, ¿me vais a dar solución también para poder ir al mercado? Efectivamente. Una novedad que vamos a tener antes de final de año, se instalará de aquí a 3 semanas, son unas taquillas inteligentes, refrigeradas, que va a suponer que puedas hacer tu compra bien por WhatsApp, bien por teléfono, bien con el formato que habitualmente te contactas con tu proveedor de fruta, verdura, pescado o carnicería, y te da un código. Y por la tarde puedes venir a la taquilla a recoger tu compra sin ningún problema. Ya voy a empezar a pedir los boquerones. Bueno, boquerones y mucho más, porque no para ahí la cosa. Se ha anunciado también que va a haber nuevos puestos, nuevos servicios, se han adjudicado, otros están a punto de... Va a aumentarse, ¿no? Sí, en el proceso de licitación de puestos que se abrió en este año 2023 se ha ido resolviendo a lo largo del año y hay 8 nuevos puestos. Algunos ya han abierto, están realizando su servicio desde el pasado mes de septiembre y otros abren esta misma semana y otros en cuanto los adjudicatarios terminen las obras de remodelación y de decoración. En concreto, una pescadería, una recoba, 2 puestos de fruta, una carnicería, como te dije antes, y son los que están ahora mismo ya funcionando nuevos, y en breve la panadería, pastelería, la ampliación del puesto de especias, aceitunas, frutos secos y pan, que hay justo también entrando por la zona de las flores, y un congelado. Casi nada. Toda ciudad grande tiene que tener un mercado central de abasto en consonancia con la ciudad, lo ha dicho. Pero también ha dicho que no nos olvidamos del resto de mercados de la ciudad, donde también se tienen iniciativas pendientes, ¿no? Efectivamente, son algo más lentas porque también son más complejas de llevar a cabo, pero estamos trabajando ya en el análisis previo, en los primeros borradores, para que Federico Mayo pueda tener un mercado igualmente y potente para toda aquella zona, y La Plata, pues de la misma manera. Es verdad que La Plata sí que necesita una mayor remodelación en cuanto a lo que es el edificio en sí. Se perdieron unos fondos europeos por una mala gestión anterior y ahora nosotros pues estamos luchando por generar una nueva, por buscar nuevos fondos para que de verdad sea una realidad que el mercado de La Plata vuelva a brillar. Pues ya lo saben, compañeros. Como no puedo dejar esto, irme al mercado, ahora daré una llamadita y luego iré por la tarde a recogerlo. Mientras tanto, el día 1, jornada gastronómica. El día 2, show cooking. El 15, jornada gastronómica. El 16 y así sucesivamente, pues todo el mes de diciembre. O sea, para estar allí en la Plaza Doña Blanca y no salir, ¿no? Efectivamente, y digo, dinamizar también las zonas comerciales y disfrutar de lo bonito y de lo bueno que tenemos en la ciudad.
Y luego salimos, nos tomamos una copita, nos llevamos los mandados y a disfrutar de Jerez. Nela, muchas gracias. Igualmente, gracias. Felices fiestas, ¿eh? Oye, felices fiestas, pero que nos vemos en la plaza, ¿vale? Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba Fulgencio. Nos vemos en la plaza. Una entrevista muy simpática que nos ha traído con Nela y en la que nos ha informado. Había escuchado de las taquillas inteligentes, también totalmente novedoso, refrigeradas, para hacer los pedidos y por la tarde. Entiendo que será viernes y sábado, cuando no se pueda ir por la mañana, pues se pueden recoger. Yo creo que lo suyo es innovar, es siempre innovar, es no tener miedo. Es estudiar posibilidades y hacer cosas nuevas y no quedarnos en lo de siempre. Yo creo que lo de siempre ya no sirve. Lo de siempre es antiguo. Hay que hacer cosas y nosotros tenemos muchísimas posibilidades, lo que siempre digo yo, ¿o no? Sí, pero además posibilidades manteniendo lo de siempre. Claro, manteniendo nuestra tradición, nuestros productos, pero ofreciéndolo, como ella dice, de otra manera. Innovadora. Hombre, lo de que en la plaza podamos recoger los productos por la tarde ya era hora, que además también lo hemos hablado aquí, yo lo he criticado mucho, y que en la plaza, eso es fantástico. Porque no por la tarde, pues mira, una alternativa a no abrir por la eso tarde. Eso es fantástico, dar a los trabajadores y trabajadoras, trabajadores y trabajadoras, la opción de solicitar por WhatsApp o, como ha dicho la delegada, dependiendo del método con el que te relacionas con tu proveedor, ¿no? Uh-huh. En este caso, imagínate, el WhatsApp, decir, déjame un kilo de manzana y al otro un kilo de gamba y salir a las 4 de la tarde del trabajo, ir a la taquilla, recogerlo, meterte en el coche y irte, magnífico. Eso es fantástico. Es fantástico. Además, que hay que decir que yo que compro en la plaza de toda la vida de Dios, ya todos por WhatsApp todos los días te ponen las cosas, lo que tienen, exacto. Muy fácil, te mandan siempre, hoy tenemos esto, carnicero, Recoba, en la plaza de Jerez, ya todo el mundo prácticamente, frutería, todos. Uh-huh. O sea que súper fácil. Y una manera de ayudar también a estos comerciantes, porque al final, si tú como institución en Jerez tienes que ayudar a las personas que necesitan más, porque si no, a la plaza no la ayudamos, la plaza desaparece, imagínate. Sí. Imagínate, ¿no? Las consecuencias. Entonces, claro, hay que estudiar dónde o qué grupos hay que ayudar y estimular esos grupos. Pero además, le ayudamos a ellos y a nosotros, porque vamos a comer mucho más sano gracias a que, por ejemplo, tengan esas taquillas habilitadas. No tienes que irte a un centro comercial donde sabes yo dónde vienen los rabos en las patatas, cuando estos señores la cortan a diario en sus propios campos. Eso es una gran ventaja. Es que no sabe a nada. O sea, los productos de cercanía. Claro, yo llevo tiempo, porque yo no como mucho, que no diversifico mucho la comida. Soy medio vegetariana, total. Yo lo que como sí, pero dentro casi del todos mundo del vegetal sí dentro, sí tendrá variedad, y cereales, ¿no? Sí. Y algunas veces jamón ibérico, pero el de bellota nada más. ¿Ah, sí? Porque sabe a bellota. Bellota. Sí. Muy inteligente. Y si el animal ha comido castaña, ese ya no, ¿no? Ya ese... No te gusta tanto. Bueno, total, que llevo tiempo porque yo... Gracias, gracias, María, porque dice, no, yo solamente que sepa bellota. Me encanta, yo necesito ya viajar. Yo quiero la vida de María. Lo necesito psicológicamente. Total, que llevo mucho tiempo con mi base de... Mi menú es los vegetales. Sí. Y llevo tiempo, que es que a mí no me sabe el tomate, no me sabe la lechuga. A ver si te traigo algo de Chiclana. Te iba a decir, ¿por qué no del campo de la familia? A ver si te traigo algo de Chiclana. Tengo que irme a Conil, que sabes que voy mucho, por ejemplo. Al Palmar, y entonces allí pues sí me venden los tomatitos y bueno, es que... Ojo, que también lo traen a la plaza. Cuidado, que también, eso iba a decir, que lo traen a la plaza de Jerez también. Yo lo compro a diario. Productos de la zona, de la cercanía. De Conil, tomate. También es muy importante el tratamiento. Que hay muy buena cooperativa, la cooperativa Las Virtudes, que traen muy buenos productos. El tratamiento que le dan a esos productos, es decir... según el hombre este que me vende los tomates en Conil, dice, es que son los mismos tomates porque la cajita pone Virtudes, sí. ¿Vale? Son los mismos. ¿Qué pasa? Que la diferencia es el tratamiento que le dan. Es decir, lo meten en cámaras de frío, lo sacan... Entonces, a lo mejor el tratamiento a nivel mercado es como más artesanal, más natural, más de siempre. Entonces, ¿pero por qué eso dices no, tú que no hace sé... ese tratamiento la cooperativa mismo de Las Virtudes? Vamos a ver, que el tratamiento que le dan en las cámaras frigoríficas en los supermercados, a lo mejor le quita el sabor a esos productos. Hombre, también. Claro, tener en cuenta que tienen que ser productos recogidos antes de su tiempo, madurados en cámara, para que al distribuidor le dé tiempo. Uh-huh. Enviarlo y que no estén y son muy perecederos y que no caigan en el camino. Pero mira, María, por supuesto que le quita todo el sabor. Mira, hay una cosa que, por ejemplo, cuando tú te relacionas siempre con vas al mismo puesto y esas cosas, pues te dice a lo mejor la persona que te vende lo que sea, esta semana no hay piña, y dice, no,
no estaban buenas, no te las he traído. Eso. Tú te vas a un supermercado y eso no te lo dice nadie. Tú tienes ganas de piña, coge la piña, a saber cómo está la piña. Exacto. La piña, el maracuyá, lo que sea. O la y además el trato personal que tiene con la persona del puesto, lo que te ríes porque en la plaza además hay mucho salero, te cantan, te no sé, te tratan de una manera como muy divertida. Yo agradezco mucho eso que estamos diciendo porque no hay cosa mejor que tú digas, por ejemplo, yo compro mucho, me encantan las huevas, ¿vale? Las huevas frescas en la plaza. Y es verdad, y las hace buenísima, vamos. Doy fe. Doy fe. Que hace tiempo, por cierto, que no te doy para que pruebe gubernamental. Bueno, ya, iré, ya compartiremos un ratito. Yo me llevo un montón de meses que me decía la persona que voy a la plaza, no hay huevas, mira, tócalas, están vacías, esta hueva no es buena. Pues ya sabía yo que es que no había huevas realmente buenas, que si la tienen en otros sitios, porque a ver las hay, o en las ultra congeladas, que también para salir del paso está muy bien. Sí, sí. Pero las frescas no era. Entonces, eso te lo dicen que te lo dice tu persona de confianza que te vende la carne, la recoba, como digo, igual que pasa con el pavo ahora, que se compran tantos pavos en la plaza, tantos pollos rellenos que vienen para el horno. Tienes que irte a alguien de confianza. Hombre, yo voy siempre a mi prima Maite. Muy bien. Que lógicamente es más confianza que ella y como me ponga mala te va a enterar. Que me ha parecido también muy buena idea el tema de está la jornada gastronómica, que no sé en qué consistirá, pero el show cooking es magnífico. Sí. Porque además reúne a gente que aprende técnicas de cocinar que no lo sabe. Y luego está el deleitar a lo mejor lo que te ponen entre los que están allí. Se echa un rato muy bonito, muy bueno, sí, ¿eh? Sí, aprender, muy bueno. Y si vas en compañía de tus amigos, pues mejor que hay que aprender siempre. Siempre. También va a haber unas jornadas gastronómicas. Sí, pero ¿en qué consistirán, Charly? Eso estoy leyendo. Destinada al cliente y la ciudadanía en general con el objeto de dar a conocer las posibilidades que nos ofrecen los productos autóctonos. Eso tengo entendido que va a ser en la calle. Sí, como, o sea, conferencias gente, o algo, o charlas, ¿no? Te van a dar de comer allí en la calle con productos propios de allí de la plaza. Bueno. Oye, por cierto, que volviendo al tema de los escaparates, sí. Insistir en que no cuesta nada, lo estábamos diciendo antes de eso, el tener, el dar imagen, como tú muy bien decías, igual que han colocado unos adornos navideños grandes en la plaza y damos otra imagen. Eso es fundamental. Es tanto, fundamental. Y tanto. Que no tengamos que ir a Colmar y Alsacia para ver una decoración maravillosa típica navideña, por ejemplo, que tú habrás ido seguro a esos sitios. Sí, sí, mira, claro, por ejemplo, claro, yo lo he visto en foto, ya he ido. Sí, sí, no, sí, sí, pero es un sitio que la atraen por la imagen. Leche, si la son, podemos tener sí, aquí. Sí, son dos. Mira, el otro día andando por el centro vi unos árboles. Creo que fue por la parte, que no sé si habrán puesto ya, ¿eh? Esto fue hace unos días. Por la parte del Belén. O sea, por Cristina. Cristina. Sí. Y vi los unos árboles que van entrando en la calle larga, ¿no? Los arbolitos. Y, sí. Y yo pensando, digo, es que le pones unas bombillitas. Ah, claro, viste la perspectiva, ¿no? Según claro, estabas entrando. Le pones unas bombillitas, que eso tampoco creo yo que salga muy caro, ¿verdad? Bueno, lo que estamos hablando, la luz, el coste de la luz, pero hay bombillas de bajo consumo y nada más que engalanando esos árboles, un poco, nada más, poniendo dos lucecitas estratégicas. Ya, es que esa callecita hay, ya cambiaba. Referir, ¿no? También hay luces de exterior con luz solar, alimentándose, realimentándose luz solar. Pero yo me refiero ya no a lo que ponga el ayuntamiento y tal, yo me refiero que a nivel particular, claro, sí. A nivel particular es muy importante que no pongamos Papá Noel repechando con una escalerita en la ventana que le hemos comprado en el chino, por Dios, que hay cosas que te van a costar más barata, incluso, bueno, muchas manualidades. Hoy en el móvil, pues los TikTok te dicen cómo reciclar las cosas. O sea, y hacen manualidades y se hacen cosas muy monas. Y que llegue alguien a Jerez y vea, ¡buah!, una explosión de Navidad. Y además no cuesta, por eso te digo que no cuesta tanto. Nada. Si es que ponen, si incluso la tienda que tenga fuera un arbolito o un algo, le mete la lucecita y ya está. O un lazo rojo. Ya exacto, está. Y las botellas de cristal. Rojo y ya está, y no hace exacto, falta ponerle exacto. más, vamos. Pues sí. Bueno, señoras, ya nos vamos. Pues nada. Se ha hecho un cortito. Hablaremos la semana que viene de placas solares, ¿no? Hablaremos ¿Sí la podemos? Semana que viene, es una semana de puentes. La semana que viene entonces, de puentes, no. ¿No? La siguiente. Ah, es la siguiente, perdón. No tiene tú ganas de vacaciones. Uy, qué gana tiene yo del puente. La semana que viene, el viernes que viene, es día 1. Ah, sí. Ah, todavía perdón. Falta. Pues sí, hablaremos la semana que viene. A ver si os ha dado tiempo ya de ver el centro iluminado. Sí, hombre. ¿Quieres pasear por las calles y contarnos? Ay, ¿puedo traerte algunas también. Fotos? ¿Qué? ¿Quieres que te haga alguna foto y te traigo? ¿De qué? ¿De fotos de Navidad? Venga, no vale. Sé, la del último. Centro. Me llevo la cámara y veo a ver qué capto. Venga, muy vale, bien. Vale. A tu, ¿no? De tus cositas. Hacemos una investigación de mercado a ver qué, del centro. ¿Qué nos traes? Mediante, ¿qué nos traes? ¿Eh?
Recuérdame gráficos. La semana que viene, vale, que te vamos a preguntar por esa charla que estuviste en la UCA. Ah, que me acabo de dar ahora. Me gustaría también la semana que viene, además de que se hable de la Navidad, de cómo está el centro, de las jornadas en la universidad, parte no tan bonita. Las otras acciones que debemos hacer para que todo el mundo llegue a una Navidad medianamente decente. Porque además el sentido de la Navidad. El sentido de, exacto, la Navidad, exacto. No es tanto engalanar una ciudad unos a los otros, o pasándolo bien o poner luces y bombillas, sino también yo creo que el sentido de la Navidad es el nacimiento de Jesús, ¿no? Que precisamente vamos a hablar también del nacimiento de Jesús, de una persona que está investigando hace muchos años sobre la historia del nacimiento de Jesús. Sí. Antonio Salas, ¿no? Sí, Salas, sí. Pues viene también ahora a continuación. Pues lo vamos a hablar de lo hemos saludado en el pasillo. De la solidaridad navideña, de eso de compartir, que tiene que ser todo el año, pero especialmente ahora se nos despierta esas ganas de ayudar a los demás, también vamos a hablar. ¿Vale? Bueno. Y de las hermanas del Comedor del Salvador que están muy necesitadas. A eso iba. Exacto. Que ya lo hablamos por teléfono con ellas, pero vamos a seguir insistiendo. A ver vamos si insistir un poquito. Vamos a ver si pueden venir ya la semana que viene. Ay, y además es lo de engalanar, o sea, que con un poquito, que si cada uno pusiera un poquito. Exacto. Como dijo Lola Flores, si todo el mundo pusiera una peseta, pues igual, si todo el mundo pusiera un eurito, son 213.000 euritos, ¿no? Que estamos ya en Jerez. Así que nada. Pues hay que pensarlo. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí esperar, que habéis tenido que esperar un poquito. Por invitarnos, como siempre. Hacemos una pequeña pausa, publicidad, y enseguida volvemos para hablar del nacimiento del Niño Dios.